Saludos amigos de Across the Range. En esta oportunidad les traemos información que viene de Turquía, donde el presidente de dicho país ha amenazado a los Estados Unidos de realizar una ofensiva en el norte de Siria. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado. Empecemos. Turquía ha amenazado con lanzar una ofensiva contra el norte de Damasco si sus tropas no logran acceder a la zona segura que acordó con Estados Unidos en el país árabe. No tenemos mucho tiempo ni paciencia en lo que respecta a esa zona. Si en unas semanas nuestros soldados no empiezan a tomar el control efectivo de esa área, no quedará otra opción que implementar nuestros propios planes operativos, ha amenazado este sábado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Los nuevos comentarios de Erdogan se producen aun cuando el Ministerio Turco de Defensa y la Embajada Estadounidense en Ankara, capital turca, anunciaron el 7 de agosto que habían llegado a un pacto para establecer un centro conjunto de operaciones en Turquía a fin de coordinar y gestionar el establecimiento de una zona segura en Siria. Erdogan advierte a los estadounidenses que no tolerará ningún retraso o incumplimiento del acuerdo, y en caso contrario, lanzará su propia operación para establecer una zona segura en el territorio sirio. La mencionada zona, que va desde el río Éufrates hasta la frontera iraquí, separa presuntamente la frontera turca de las localidades bajo el control de los milicianos kurdos de las Unidades de Protección Popular, IPI, por sus siglas en kurdo. El mandatario turco, no obstante, no ha especificado lo que implicará su plan operativo, pero ha advertido previamente que Ankara, de ser necesario, montará una ofensiva transfronteriza por su cuenta para expulsar a la milicia del IPI de su frontera con Siria. Erdogan ya amenazó con realizar operaciones en la zona, pero las canceló después de acordar con Washington la creación de un área segura dentro de la zona fronteriza con Siria para evitar ataques de la milicia kurda. Damasco denuncia la creación de dicha zona, así como la presencia ilegal de los Estados Unidos y Turquía en su país, y exige la total salida de su suelo de todas las tropas extranjeras que no cuentan con el permiso de Siria. De acuerdo a la información que te he presentado, ¿cómo considera las declaraciones del presidente turco de realizar una ofensiva contra el norte de Damasco? Esperamos sus comentarios. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.